Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque del programa. Vamos a conversar con un médico cirujano plástico acerca de uno de los procedimientos más realizados en cirugía plástica, no solo en el Perú, sino probablemente en el mundo. Se trata de la colocación de prótesis mamarias y los cuidados que debería uno tener y las cosas que las mujeres deben tener presentes para no confundirse con algunas explicaciones que otras personas pudieran hacer. La idea es quedar con las reglas claras para saber si todas las personas son tributarias o candidatas para poderse hacer este tipo de procedimientos, quién sí se lo puede hacer, quiénes no deberían hacerlo o quiénes están en esa línea intermedia que tienen que tomar de la mano con su médico la decisión de poderse o no hacer cierto procedimiento. Nos acompaña para hablar de este tema el doctor Jean Vigo, cirujano plástico. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Hola, doctor Tomás Borra, por la invitación. Hoy día vamos a hablar sobre, como dijo el doctor, una de las cirugías que más se realiza, aparte de la lipoescultura láser o microaire, que es la prótesis de mama. La prótesis de mama. Doctor, veo que adelante usted tiene dos tipos de prótesis y que son diferentes. Correcto. Usted, junto con el paciente, toma esta decisión porque hay distintas variedades y estas no son las únicas. Correcto. Hay formas, tamaños, texturas, contenidos que han ido cambiando y evolucionando también en el tiempo. Coméntenos. Correcto. Un poquito al respecto, por favor, doctor. Por ejemplo, acá traje dos diferencias grandes, que son las prótesis. Por ejemplo, ambas son de gel cohesivo de alta densidad. O sea, adentro es un gel de silicona, bien cohesivo. Pero la textura es diferente. Esa textura es lisa y esa textura es texturizada. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando vamos a hacer el plano de colocación? Siempre cuando colocamos una prótesis debajo del músculo, necesitamos colocar una prótesis lisa. ¿Por qué? Esto es detrás del músculo. Detrás del músculo pectoral mayor. Ahora vamos a ver unas imágenes para poder ubicarnos literalmente. No, sigamos. Claro. Pero podemos ir viendo algunas imágenes que tenemos y vamos conversando al respecto. Estas son dos tipos de prótesis que existen, pero en el mercado sé que existen en forma de gota, las redondas, y eso va a depender del conocimiento del cirujano plástico y un poco el deseo de lo que quiere la señora o la señorita hacerse, ¿no es cierto? Correcto. Por ejemplo, tenemos otra que es la texturizada. La texturizada, su misma textura es así rugosa. Esa generalmente utilizamos cuando el paciente desea una colocación debajo de la glándula. Ahora, ojo, no todos los pacientes son candidatos a la prótesis texturizada debajo del plano subglandular. Solamente son pacientes que tienen una textura, una cobertura de glándula mamaria mayor de 2 centímetros. Perfecto. Acá tenemos cómo es la estructura pectoral. Pero esa es una de las imágenes. Para ahí, por favor. Eso. Doctor, tenemos la glándula mamaria, pero justamente acá tenemos el pectoral mayor y el pectoral menor. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, si usted tuviera que escoger poner la no texturizada, vamos a decir, la lisa, es porque la quiere poner sobre todo por detrás del pectoral. Por detrás del pectoral. ¿Podría mayor enseñarnos dónde sería va esta prótesis? Justo entre estos dos músculos, el pectoral inferior y el pectoral mayor. Ahora, cuando yo decido colocar una prótesis lisa debajo del músculo pectoral, cuando el paciente no tiene nada de glándula mamaria, porque necesito una cobertura mayor. El músculo pectoral tiene una cobertura de 2 centímetros, a veces menos, a veces más, depende del paciente cómo hace su actividad física. Si yo coloco en un paciente que no tiene nada de glándula mamaria, debajo de la glándula mamaria, se va a ver el resultado muy artificial, se va a ver plano y pelota. Inclusive se puede ver el borde de la prótesis mamaria. De acuerdo. Esta es una de las formas retropectoral, sería acá. Correcto. Y en la otra, que viene a ser la que va delante del pectoral, sería, pero detrás de la glándula mamaria. Correcto. Sería en este espacio de acá. Ahora, el plano subglandular es para pacientes que tienen una cobertura de glándula mamaria de 2 centímetros. Porque si este paciente no tiene una cobertura de 2 centímetros, la prótesis va a comenzar a verse los bordes. Y se vería un resultado muy artificial. Ok. Estos son algunos factores a tomar en cuenta que van, por supuesto, usted le tiene que informar al paciente. O sea, ese es, tenemos estas alternativas y según mi experiencia, te sugiero esto. La mayoría de pacientes generalmente prefieren el plano submuscular, debajo del músculo pectoral mayor. ¿Por qué? Porque da un resultado más natural.
Inclusive el paciente puede coger sus mismas mamas y nunca va a tocar el borde de la prótesis. Esa es la cosa, que no se sienta algo artificial, correcto, sino más bien que se vea como un natural, crecimiento natural. Ahora, estos son algunos factores, pero el paciente a veces le puede decir, doctor, pero tengo miedo porque mi mamá tuvo cáncer de mama. ¿Qué se le dice a ese paciente, por favor? Generalmente ese tipo de prótesis ya se ha comprobado que no causa ninguna anomalía, ninguna displasia, ningún cáncer. Pero también, como antecedentes, el paciente se tiene que hacer una ecografía y si es mayor de 30 años, si tiene factor de riesgo, su mamografía. O si no, 40 años, mamografía. De todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, antes de tocar la mama, lo ideal es tener un diagnóstico de una limpieza y que no hay ninguna lesión sospechosa de que pudiera haber una lesión oculta por más pequeñita que está fuera, ¿no? Correcto. Pero las mamas, o sea, las prótesis no producen cáncer. Eso es algo que está 100% comprobado, ¿no? Ahora, en el peor de los casos también, por eso escogen los pacientes el plano submus, debajo del músculo pectoral mayor. ¿Por qué? Ponte que el paciente de acá se coloca las prótesis y a unos 8 años desarrolla un pequeño cáncer, un carcinoma o un fibroadenoma. Eso se desarrolla en la glándula. Entonces el mastólogo puede hacer un tratamiento sin tocar la prótesis. Sin tocar la prótesis, de eso se trata. Otra cosa, pregunta muy típica. Yo voy a tener más hijos y voy a dar de lactar. ¿Interfiere con la lactancia? No interfiere con la lactancia, por eso también el ojo de importancia del plano submuscular. Como está del músculo pectoral mayor, no interfiere con nada con la glándula mamaria. Perfecto. Las prótesis tienen una vida, doctor. Ese es Porque esa es una de las cosas, claro, conforme ha ido avanzando la tecnología, han mejorado las prótesis. Pero las prótesis tienen un tiempo porque el cuerpo genera una fibrosis como para protegerse, ¿no es cierto? Correcto. A ver, eso es muy importante porque tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, ahí me colocaron las prótesis que duran para toda la vida. Pero eso es mentira. No hay prótesis que duran toda la vida. Generalmente el cambio por protocolo de las grandes empresas nos indican entre 10, 12, 15 años y ya se debe hacer el cambio de prótesis mamaria. Así no tenga ningún síntoma, se debe hacer el cambio. Se debe hacer el cambio porque no existe la prótesis eterna, ¿no es cierto? No existe la prótesis eterna, así correcto, como la de cadera tampoco es eterna. Claro. Claro, demora mucho en el tiempo, en manera, pero ninguna prótesis, hasta las prótesis dentales, señora, no son eternas, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver algunas imágenes que tenemos de antes y después, pero eso tiene que ser conversado, porque muchas veces el paciente puede tener ciertas expectativas, doctor, y cuando se ve, no está conforme con esas expectativas. Correcto. Siempre se tiene que diagnosticar bien a un paciente si es candidato para ese tipo de cirugía. Es igual como una lipo. No todos los pacientes son candidatos. Generalmente, por teoría, un paciente para mamoplasia de aumento es el paciente con hipomastía, es decir, que no tiene nada de glándula mamaria, okay, para un aumento. Hay pacientes, por ejemplo, que vienen con una flacidez mamaria, sus areolas mirando para abajo y quieren prótesis. A esos pacientes a veces cuando les colocan prótesis desarrollan la patología de doble burbuja, en el cual prótesis acá y mamas abajo. Entonces, ese tipo de paciente no es para mamoplasia, ese tipo de paciente es para una mastopexia con prótesis en el cual se tiene que retirar piel.